Luis Enrique Aguilar Cardoso es consultor de CHS Alternativo y van a presentar los resultados de sus investigaciones de tala ilegal y todos los otros, este, digamos, vínculos que tiene la tala ilegal. Sí, en realidad son cuatro investigaciones. Una está efectivamente centrada en lo que es la extracción de madera de, manera, de forma ilegal eh, en zonas amazónicas, pero donde viven comunidades de origen indígena, ¿no? específicamente la zona de donde habitan los matzés, que como sabemos tienen una relación especial con la madera en su cosmovisión y que se han visto afectados inclusive en lo que es su derecho a la cultura, a la, a la protección de su identidad colectiva por este tipo de actividades. Además estamos, hemos realizado... De,